la presentación de una investigación con respecto a tres diferentes tratamientos con tres personas diferentes en distintas comunidades. Comprende 5 libras de semillas anguladas de fogón, una cabeza de ajo y una miga de cal. Son tres elementos que vamos a aplicar en esta primera intervención. A los 3 meses pues se les hace su respectiva revisión para evaluar grados de humedad y granos saludables. En el tratamiento número 2 vamos a hacer uso de una cabeza de ajo con 5 libras de ceniza. Tenemos 25 libras de maíz de semilla libre, una cabeza de ajo y una libra de cal. Bueno, estamos en la parte final del ensayo de resguardo de semillas criollas. Cada compañero, cada compañera, pues hicimos posible juntar todas las cubetas, todos los tratamientos en un solo lugar. Y ahí pues en una mesa pues hemos tratado la manera de seleccionar 100 semillas de cada cubeta. Ahora pues estamos cumpliendo pues 6 meses de resguardo de esta semilla. Entonces decirles que de cada 100 semillas en el tratamiento número 1, que comprende cal, ajo y ceniza, pues allí pues nos dio un total de 6 semillas dañadas. De 100 semillas, pues nos salen 6 semillas dañadas. El tratamiento número 2, que comprende solamente cal y ajo, pues nos dio un total de 7 semillas. El tratamiento número 3, pues nos da de 100 semillas, pues un total de 9 semillas dañadas. Entonces pues hemos estado en la separación y nos hemos dado cuenta pues, además de que tuvo una revisión a los 6 meses, que solamente es para evaluar si hay humedad, si hay presencia de alguna especie de gorgojo o algo así, pero aquí pues les confirmamos pues que en esa revisión pues no pasó eso, no ha habido presencia de gorgojo. Y el grano totalmente saludable.